Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es de Matemáticas para Todos. El día de hoy nuestro reto nos permitirá profundizar en el tema de operaciones de números con signos y para ello tenemos a la experta en el tema, que es la maestra Teresita. Así es que sin más, el reto del día de hoy es el siguiente. Cuando Manuel fue a la sierra a las 7 de la mañana, el termómetro marcaba menos 7 grados centígrados, aunque a la hora de comer, el termómetro había subido 9 grados centígrados y a la hora de volver había vuelto a bajar 5 grados centígrados. ¿Qué temperatura hacía a esa hora? Los números positivos nos sirven para expresar muchas situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, no siempre nos sirven para representar situaciones contrarias que requieren del uso de números negativos, como un saldo deudor en una cuenta bancaria, una temperatura bajo cero, el número de una planta del sótano de un edificio, etc. El número negativo es cualquier número cuyo valor es menor que cero, y por tanto, que los demás números positivos como 7, medio o pi. Los números negativos son una generalización útil de los números positivos, cuando una magnitud o cantidad puede variar de manera incrementada por encima o por debajo de un punto de referencia, usualmente representado por el cero. Es gracias a Euler que los números negativos, antes conocidos como números deudos o absurdos, fueron aceptados universalmente, ya que fue el primero en usarlos de manera formal en su obra Anteintung zur Álgebra, 1770. En matemáticas, la propiedad de ser positivo o negativo es denominada signo. Todos los números enteros distintos de cero son positivos o negativos y tienen, por tanto, un signo. El día de hoy trabajaremos operaciones de números con signos. Y para comenzar, vamos a ubicar nuestros números con signos en una recta numérica y vamos a empezar a trabajar con ellos. Bien, vayamos a la pizarra. Bien, tenemos la siguiente recta numérica, donde ubicamos a los números positivos y los números negativos. Bien, los números positivos los tenemos de este lado coloreados con verde. Bien, y de este otro lado tenemos los números negativos que los coloreamos con rojo para poder trabajar con ellos. Bien, es importante recordar que cuando nosotros trabajamos con números con signos, podemos ubicarlos en la recta numérica y podemos empezar a operar con ellos. Bien, cuando nosotros agregamos un número positivo, los movimientos que hacemos en la recta numérica los vamos a hacer hacia la derecha. Y cuando nosotros agreguemos un número negativo, el movimiento lo vamos a hacer hacia la izquierda. Bien. Teniendo estos dos referentes, vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios para ver qué sucede con los números con signos. Bien, comencemos con la siguiente operación. Tenemos un número negativo, que es menos 3. Entonces, me ubico en la recta numérica en el punto menos 3. Ahora, voy a agregar otro número negativo, que es menos 2. Como sabemos, me tengo que mover hacia la izquierda. Entonces hago dos movimientos hacia la izquierda, 1, 2, y ahora me voy a colocar en el punto menos 5. Por lo tanto, menos 3 menos 2 voy a tener como resultado menos 5. Bien, hagamos otro ejemplo. Ahora me voy a ubicar nuevamente en el número menos 3, pero ahora mi movimiento va a ser hacia la derecha porque es un número positivo y va a ser en dos unidades. Entonces, me muevo 1, 2, entonces el resultado va a ser ahora menos 1. Bien, hagamos otro ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo 5 más 3, positivos ambos. Entonces, me coloco en el número 5 y estoy agregando un número positivo. 3 unidades, me voy a mover hacia la derecha 3 unidades, 1, 2, 3, por lo tanto ahora estaré en el punto número 8, por lo tanto 5 más 3 son 8. Bien, hagamos un último ejemplo. Tenemos el número 3, nos ubicamos de manera inicial en el número 3 y estoy agregando un número negativo que es menos 5, lo cual me indica que me voy a mover hacia la izquierda en 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5.
Por lo tanto, ahora estaré colocada en el número menos 2. Bien, como podemos observar, de manera estratégica elegimos estos ejemplos para ver qué sucede. Observen que cuando yo sumo dos números negativos, es decir, a un número negativo le agrego otro número negativo, vemos cómo los valores absolutos se suman, es decir, 3 más 2, 5, y mantienen el signo. En este caso nos estamos moviendo hacia el mismo lado, es decir, estamos agregando todo hacia el mismo lado, por lo tanto se va a ir agregando manteniendo este signo. Bien, ahora, cuando tengo un número negativo y un número positivo, estoy moviéndome en direcciones contrarias. Por lo tanto, podemos observar que aquí hay una resta de valores absolutos, es decir, 3 menos 2 es 1, pero quien tiene el mayor valor absoluto es el menos 3. Por lo tanto, el signo que yo voy a mantener es el menos. Bien, cuando yo sumo dos números positivos, los estoy moviendo ambos hacia la derecha. Por lo tanto, los voy a sumar, los voy a agregar y el signo que se va a mantener es el positivo. Por último, tenemos el ejemplo de 3 menos 5. Nos estamos moviendo en direcciones contrarias. Entonces, lo que voy a hacer aquí, como podemos observar, es que se restan los valores absolutos. 5 menos 3, que es 2, pero voy a mantener el signo que tiene un mayor valor absoluto, es decir, el que está a una mayor distancia del cero. Bien, como podemos observar, lo que comúnmente en el salón de clases llamamos que signos iguales se van a sumar y signos diferentes se van a restar manteniendo el valor absoluto, manteniendo el signo de aquel número que tenga mayor valor absoluto. Bien. Ahora vamos a hacer el siguiente cuadro para reforzar lo que acabamos de aprender sobre los valores absolutos, tomando como referencia, podemos tomar como referencia la recta o lo que acabamos de aprender. Bien, tenemos el siguiente cuadro y este cuadro tiene una característica. Todas las diagonales, las columnas, las filas van a sumar, nos tiene que dar como resultado 3, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver cómo podemos empezar a operar. Bien, podemos empezar con esta primera operación, ya que solamente tengo un espacio y solamente basta con operar el 6 y el 2 para obtener este resultado y poder llegar al 3. Entonces, vamos con la recta numérica. Estamos en el 6 y yo agrego un número negativo, entonces me muevo hacia la izquierda, 1, 2. Entonces estoy en el 4, ¿cuánto me falta para llegar al 3? Me falta 1, pero como me tengo que mover hacia la izquierda va a ser menos 1. Ok, bien, ahora puedo operar en la siguiente diagonal. Tengo el número 6, y voy a agregar 2 positivo, es decir, me voy a mover hacia la derecha, voy a estar en el número 8. Bien, ahora, para llegar al número 3, ¿cuántos lugares me tengo que mover? Me tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, y me estoy moviendo hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo, menos 5. Muy bien, ahora podemos hacer la siguiente diagonal. Tenemos el menos 2 y agregamos un número positivo que es 2, entonces voy a estar en el 0. ¿Cuánto me falta para llegar al 3? Pues solo tengo que mover 3 unidades hacia la derecha, entonces tengo que agregar un 3 positivo. Muy bien, ahora podemos hacer esta columna. Tenemos 6 y agregamos 3, entonces al agregar 3, estoy ahora en el lugar número 9. Para llegar al 3, nuevamente, voy a moverme 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hacia la izquierda. Entonces va a ser negativo, menos 6. Muy bien, ahora podemos hacer
la siguiente operación. Y tenemos el 3, estoy agregando un número negativo que es menos 5, entonces me estoy moviendo hacia la izquierda y es 1, 2, 3, 4, 5, estoy en el menos 2, pero yo quiero llegar al 3, ¿cuánto me voy a mover? 1, 2, 3, 4 y 5, positivo, porque me estoy moviendo hacia la derecha. Muy bien, ya casi terminamos. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. Estamos en el menos 2 y yo me muevo 5 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora estoy en el menos 7. ¿Cuánto me tengo que mover hacia el 3? Me tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lugares. Entonces me moví hacia la derecha, es positivo. Muy bien, ahora ya podemos hacer esta columna y tenemos que estamos en el número 1, me muevo 6 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agrego 2 hacia la derecha, 1, 2, ahora estoy en el menos 3, ahora voy a agregar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estoy en el 7. ¿Y cuánto me tengo que regresar para el 3? 1, 2, 3, 4. Entonces, el número que nos falta es menos 4. Y finalmente hacemos nuestra última operación. Estamos en el 0. Nos movemos hacia el menos 1. Después movemos 2 lugares a la derecha, con lo cual llegamos al 1. Finalmente aumentamos 5, 1, 2, 3, 4, 5, llegando al 6 y nos tendríamos que regresar 1, 2, 3 unidades para poder llegar al 3 positivo. Entonces estamos agregando menos 3 y de esa manera logramos llenar nuestro cuadro y poder trabajar con las operaciones de números con signos. Estos son los matetips del día de hoy. 1. Emplea la recta numérica para ubicar números con signos y operar con ellos, moviendo hacia la derecha cuando se agreguen números positivos y a la izquierda cuando sean negativos. 2. Plantea ejemplos de situaciones cercanas a los estudiantes, tales como el cambio de temperatura, distancias, entre otros. 3. Permite que los estudiantes utilicen recursos gráficos, concretos o tangibles para la resolución de este tipo de situaciones. Estos fueron los Mate Tips. Bien, pasamos al reto del día. Nuestro reto del día nos lleva a medir temperaturas. Nos dice que Manuel fue a la sierra a las 7 de la mañana. En ese momento el termómetro marcaba menos 7 grados centígrados. Aunque a la hora de comer el termómetro ya había subido 9 grados centígrados y a la hora de volver había vuelto a bajar 5 grados centígrados. La pregunta es, ¿qué temperatura hacía esa hora? Es decir, después de estos cambios de temperatura. Bien, vamos a trabajar primeramente con nuestra recta y después vamos a hacer las operaciones de números con signos. Muy bien, entonces, nos dice que el termómetro marcaba menos 7, es decir, estaba ubicado en los números negativos. Bien, después de la hora de comer subió 9 grados. ¿Qué quiere decir que subió? Es decir, nos estamos moviendo ahora hacia la derecha. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que esa hora hacía 2 grados centígrados. Sin embargo, dice que a la hora de volver, la temperatura nuevamente había bajado en 5 centígrados. Entonces nos movemos hacia la izquierda 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos que la temperatura a esa hora era de menos 3 grados centígrados. Bien, vamos a resolverlo ahora utilizando las operaciones. Tenemos de manera inicial entonces que el termómetro estaba en menos 7 grados centígrados. A estos menos 7 grados centígrados, nosotros aumentamos 9 grados centígrados. Como podemos ver, aquí hay una operación con signos diferentes. Por lo tanto, procede a hacer una resta. 9 menos 7 son 2 grados. ¿Quién tiene el mayor valor absoluto en esta operación? El 9. Y el signo que tiene el 9 es positivo. Por lo tanto, a esa hora había
2 grados centígrados positivos. Pero nos dice que la temperatura volvió a bajar. ¿Qué quiere decir? Que ahora se agregó un número negativo, menos 5 grados centígrados. Bien, nuevamente tenemos una operación con signos diferentes. Procedemos a hacer una resta. 5 menos 2 es igual a 3. Pero ahora, quien tiene el mayor valor absoluto es el 5 grados centígrados. Entonces, nosotros nos quedamos con el signo negativo y por lo tanto la temperatura que hacía a la hora de volver es menos 3 grados centígrados. Y con esto damos por concluido nuestro reto del día. Si quieres seguir practicando en casa, recuerda anotar el siguiente reto. ¿Cuál era la temperatura inicial de un termómetro que ahora marca 9 grados centígrados después de haber subido 12 grados centígrados? No olviden mandarnos todas sus respuestas al correo que aparece en pantalla. Yo me despido, pero próximamente nos vemos en el siguiente reto.